Corona, todo con medida. Motivado por el oro conquistado por la selección nacional en el fútbol en Juegos Centroamericanos, el canterano de los Diablos Rojos, Isaías Violante, está de vuelta en Toluca con claros objetivos: lograr la consolidación, ganarse la titularidad y un título con los Diablos Rojos. Estoy muy contento de estar de regreso, la verdad me tocó vivir unas experiencias muy buenas allá en selección. La verdad, representar a tu país en unos Juegos Centroamericanos me pone muy alegre, me pone muy orgulloso de que el trabajo que he hecho se ha podido reflejar, y pues gracias a Dios me tocó tener participación y pudimos obtener la medalla de oro. Y obviamente me pone muy orgulloso porque pues pones en alto a México, y la verdad que sí, ahora estoy contento de regresar y bueno, aquí estamos con toda la alegría. Al oro centroamericano se suma el título conseguido recientemente con los Diablos Sub-20, logros que lo llenan de alegría, pero también lo comprometen a seguir trabajando en busca de más. Lo he intentado demostrar, que aún así juegue en la Sub-20, juegue en la selección, juegue con el primer equipo, lo poco, mucho que pueda tener de minutos, siempre voy a dar mi 100%, y la verdad eso me motiva más a seguir trabajando, a querer estar siempre mejor, y nada, yo creo que eso me da más motivación para seguir e intentar consolidarme aquí en el equipo. Y pues nada, obviamente, ¿qué más? Me gustaría ganar un campeonato con el Deportivo Toluca en Primera División, y pues nada, vamos a trabajar para conseguirlo. Yo siempre me he puesto como objetivo ese, estar mejor, poderme consolidar y estar de titular. Obviamente es un trabajo que tengo que seguir haciendo porque pues hay varios compañeros que tienen muy buen nivel, todo el equipo tiene muy buen nivel, y entonces pues tengo que ponerme a tope para poder obtenerlo, y obviamente es obtener la titularidad y poder consolidarme. Y pues nada, yo creo que es como mi objetivo ahorita, y como lo dije, yo creo que un campeonato con el club sería lo mejor que me podía pasar. De cara al duelo contra Bravos de Juárez, el de Veracruz destacó la importancia que tiene para los Diablos sumar de a tres para mejorar su posición en la competencia, previo al parón en la Liga MX, y reconoció que se aplicarán al máximo, pues no será un compromiso a modo. Pues todos los partidos siempre serán complicados, no hay rivales fáciles, es en casa, tenemos que hacer pesar la casa, y nada, yo creo que arrancamos con un empate, pero yo creo que con el trabajo que hemos estado haciendo, el grupo se ha estado conociendo mejor, ha ido mejor. Yo creo que el domingo podremos sacar un buen resultado y seguir como vamos. Sí, la verdad nos daría mucha confianza poder llegar con 7 puntos. Ahorita pues llevamos 4 y estamos en el segundo puesto. La verdad que eso nos tiene motivados, porque pues a lo mejor el primer partido no fue el arranque que quisiéramos, pero pues estamos en una buena posición, y yo creo que si sumamos, la verdad nos daría mucha confianza para llegar a la League Cup con toda la mentalidad de poder ganar y trascender en ese torneo. Finalmente, el jugador de 19 años de edad expresó su agradecimiento por el apoyo de la afición, tanto para el equipo como a nivel individual, y consideró que la manera de retribuir es entregándose siempre al máximo en el terreno de juego, en defensa de los colores del Deportivo Toluca. La verdad que estoy muy agradecido con la afición, siempre ha apoyado mucho al equipo. En lo personal siempre me han apoyado, hay mucha gente que me escribe que pues le sigue echando ganas, que voy muy bien. A veces obviamente no se le puede contestar a todos, pero créame que estoy muy consciente de que hay gente que me apoya, y la verdad siempre estaré muy agradecido con eso. Y yo creo que intentaré demostrar que puedo estar aquí, que me puedo consolidar aquí, porque la verdad la gente me tiene confianza y me tiene respeto a alguna gente, y la verdad me gusta eso de que me quieran, y la verdad estoy muy agradecido con ellos. Simplemente pues es agradecerles, a lo mejor no les puedo escribir, no les puedo responder, pero pues que sepan que estoy muy agradecido con el apoyo que me han dado, y pues la verdad aquí seguiremos intentando luchar por los objetivos. Y pues nada, muchas gracias a toda la afición que luego me escribe y que obviamente apoya mucho al club, y bueno, esperemos que así siga siendo. La nota del día es presentada por Corona, hechos para brillar.